Amor a la mexicana. La cabellera es para nosotras, las mujeres, un medio de expresión. Por ejemplo, un poco echado, así sobre el ojo, nos da, digamos, un aire picaresco. Y no es cierto que una negra cabellera ayuda a la mujer para mejor expresar su altivez o su desdén. María de los Ángeles Félix Guereña, mejor conocida como María Félix, a principios de los años 40 fue descubierta por el ingeniero Fernando Palacios, quien la convenció de que realizara una prueba para actuar en cine. Al principio no lo tomó tan en serio, pero le gustó el reto y aceptó. A partir de ahí, logró potenciar aquella apasionada frialdad que la caracterizaba en sus actuaciones. Debutó en el cine en 1942, interpretando la película El Peñón de las Ánimas, que inició la lista de los filmes en los que compartiría reparto con el que iba a ser más tarde su tercer marido, Jorge Negrete. Fernando, te adoro con toda mi alma, pero no me voy contigo. María Ángela. No puede ser, Fernando, déjame, no puede ser. María Ángela. Por ti lo hago. Nunca podremos ser felices si vamos a vivir una vida llena de remordimientos. Es que no me quieres. Sí, no te quiero. Esto no es amor. Es algo diabólico. Compartió elenco con varios de los galanes del cine latinoamericano de la época y también protagonizó producciones internacionales junto a Pedro Infante. Trabajó por toda Latinoamérica y también en Europa, sobre todo en España, Francia e Italia, donde alcanzó gran popularidad. Representa a una de las máximas figuras del cine latinoamericano de la época de 1940 y 1950. Algunas de sus películas más reconocidas son Doña Bárbara, Tizoc, La Mujer Sin Alma y Enamorada. Es una de las figuras femeninas más importantes de la época de oro del cine mexicano. Se le considera una de las actrices más bellas de su tiempo y un mito erótico del cine de habla hispana. Falleció el 8 de abril del 2002, el día que cumplió 88 años de edad. Murió de un infarto al miocardio. Ocurrió mientras dormía, en su casa de la Ciudad de México. Más vale dar envidia que piedad. Si tú quieres dejar a un hombre, investígalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar.